Bienvenidos a Crafty Patties and More. Yo soy Patty y les quiero dar la más cordial bienvenida y las gracias a ustedes por estar de nuevo aquí en mi canal. Amigos y amigas, hoy les voy a mostrar una sopa de verduras que queda, amigos, para chuparse los dedos. Al igual que también una agua de pepino con piña, que ya la tengo en el canal, pero ahora decidí también hacerla porque se me antojó con la sopa de verdura. Bueno, pues los invito a que se queden a ver el procedimiento y pasemos con los ingredientes. Bueno, pues vamos a necesitar 4 piezas de tocino, brócoli, 4 champiñones, una papa grande, elotitos de lata, una cebollita de cambray, 2 zanahorias, una calabaza grande, espinaca fresca, 2 ajos, comino en polvo, una lata de tomate y Nor Suiza. Y para el agua de pepino vamos a necesitar un pepino, piña, azúcar, agua y hielo. Bueno, amigas, aquí ya tengo un sartén y ya partí también mi tocino en pedacitos chiquitos. Lo vamos a freír para que se dore. Lo que buscamos aquí es que quede bien, bien doradito. Bueno, con ya los vegetales bien lavados, los vamos a partir. Y vamos a tratar de que todos los vegetales que cortemos sean cortados uniformemente, que sean todos más o menos del mismo tamaño, para que así se cozan al mismo tiempo todos. Y voy a chequear mi tocino. Bueno, pues miren, ya el tocino ya se doró. Ya lo voy a retirar del fuego y lo voy a pasar a este plato que tengo aquí con una servilleta para que absorba la grasa. Bueno, pues aquí ya tengo una ollita y voy a poner solo un poquito del aceite que salió del tocino, solo un poquito. Vamos a dejar que se caliente y voy a poner 3 tazas de agua. Y vamos a dejar que empiece a hervir. Bueno, mientras el agua hierve, voy a hacer el agua de pepino. Ya la tengo en el canal, pero la quiero volver a hacer. Aquí tengo agua. Vamos a poner también pepinos. Y lo que voy a hacer yo, con una cuchara voy a remover las semillas para así evitar que yo tenga que colar mi agua. Incorporo el pepino en el vaso de la licuadora ya sin semillas. Y también, amigas, aquí tengo yo 4 tiritas de la cáscara del pepino porque son muy buenas para la digestión. Y también voy a poner piña, ya sea piña en almíbar o piña fresca. Ya va a ser aquí a su gusto. Vamos a agregar azúcar y vamos a licuar. Bueno, pues aquí ya tengo mi jarra con hielo. Y todo lo que voy a hacer es incorporarla a mi jarra. Y agregarle más agua. Thank you.
Bueno, pues miren, ya nuestra agua ya está hirviendo. Voy a agregar mis zanahorias primero y voy a dejar que se cocinen ahí por un rato, porque esa es la verdura más dura y se va a tardar un poquito en cocer. Bueno, miren, amigas, tuve que transferir a esta olla más grande porque no me iba a caber todo en esa otra chiquita. Bueno, pues ya que está hirviendo, ya vamos a agregar nuestras papas. Y en este instante voy a agregar también la cebolla que piqué. Voy a agregar también mis dientes de ajo. Ya sea que ustedes los piquen, pero a mí me gusta agregarlo así, machacadito. Se me hace como que le da más sabor. Vamos a agregar también un poco de Nor Suiza. Aquí ya está a su gusto. Y un poquito, solo un toquecito de comino en polvo. Y así. Y vamos a dejar que se cocine un poco más. Bueno, amigas, pues ahora voy a agregar el resto de los vegetales, que son los champiñones, las calabazas. Voy a agregar también mis espinacas. Las cebollitas de cambray. Voy a agregar mi brócoli. Mis espinacas. Y aquí no importa que se mire llena la olla, amigas, ahorita que se empiecen a cocer, nuestras espinacas se van a reducir. Y en este momento también voy a agregar el tomate. Agregamos el tomate. Le probamos de sal y vamos a dejar que todo esto se cocine. Bueno, ya soltó un hervor bastante y vamos a agregar los elotitos. Y por último agregaremos el tocino. Y dejaremos que el tocino suelte su sabor y un hervor más. Bueno, pues ya mi sopa ya quedó, ya la probé de sal y está a mi gusto bien. Y miren nomás qué ricura, amigas. Le apago ya el fuego. Bueno, amigas, pues aquí ya tenemos ya nuestra sopa y solo nos resta poner los ingredientes. Esto es opcional. Yo aquí tengo queso, le voy a poner un poquito de queso. Como les digo, ya esto es opcional, si ustedes gustan lo pueden poner. También tengo unos totopitos, unas tortillitas que tenía aquí. También le voy a poner unas cuantas allí. Voy a poner también su aguacate, que no puede faltar nuestro aguacate. Eso es algo que aquí en mi casa nunca falta porque nos encanta el aguacate. Vamos a poner otro poquito de queso encima. Y limón.
Ay, amigas, pues ahora a probar. Vamos a probar nuestra agua de pepino con piña. Muy rica, amigos. Y esta sopa, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Miren todas las verduras, miren. Miren el queso. Las verduras. Ay, mamigas, el tocino. Su aguacate, su limón. Las tortillitas también, crujientes. No, amigas. Con esto, conquistan corazones. Ay. Háganlo y van a ver que sus esposos les van a decir, ay, vieja, qué rico cocinas. Queda, amigas, muy rica. Se la recomiendo. Háganla, pruébenla y disfrútenla. Porque yo aquí, yo sigo con esto. Miren. Ay, amigas, esta agua de pepino con piña, muy refrescante, nos ayuda a la digestión, tiene fibra por la piña, rico, rico. Yo me quedo aquí y nos vemos. Bueno, amigos, pues, si les gustó esta receta, suscríbanse a mi canal si no están suscritos, activen esa campanita para que la próxima vez que yo suba un video sean notificados. Comenten, compartan mis videos en sus redes sociales para que más gente nos conozca. Ya me pueden seguir en Facebook como Crafty Patties and More y en Instagram como Crafty Patties. Y amigos, pues a disfrutar esta rica sopa y nos vemos en el próximo video. Bye.